Se me hacen bien hartas bolas. Ay, cabrón. Carrera corta es pistón más grande que lo que sube y baja. El recorrido que hace el pistón de arriba a abajo. Es decir, 70 de pistón, 49 y medio de lo que rota. La biela, el diámetro de la biela, sea largo, sea corto, sea como sea, no importa. Ahí van otras cosas. Eso no es carrera corta. Este trae 63.5 y 62. Es cuadrado, se puede decir. O tiene su diámetro de carrera casi igual al diámetro de pistón. Eso es cuadrado. Carrera larga sería que este güey fuera 70, pistón 63. El diámetro del cigüeñal o lo que sube el pistón es mayor al diámetro del pistón. Formando en este caso un rectángulo y en este caso un rectángulo hacia abajo. Y si es de 62-62 es un motor cuadrado. Es eso. Las bielas no tienen nada que ver. Les va a pasar un efecto. Porque luego dicen... Y que voy a agarrar un, un ciento... No, ¿cuál ciento? Un 200, un 250. Y que lo voy a hacer este... Carrera... Carrera corta, déjale cambio la biela. Lo único que vas a hacer es desfasar esa madre. Y que ahora los motores funcionan así. Son dos vueltas de cigüeñal para completar un ciclo. Cuando tú acortas, lo que haces es cuando tienes mucha palanca y haces este efecto así. Estás haciendo que el motor a la mitad se, se acelere. Entonces, ahí estás ma maltaimeando estas madres y te va a tocar hacer corrección de salto de chispa. Eso solo se utiliza en cuartos de milla, donde necesitamos que hagan lo la máxima cantidad de revoluciones y se queden por ahí, a 400 metros. Eso no se hace para carretera, cambiar las bielas. Motor carrera corta es aquel de 72 por 40, 49 te da 200, 62.2 por 64 te da 200, es eso, no se confundan y no no digan eso de que, que, que le, le meto biela corta y se hace carrera corta, no, eso no tiene que ver, ni que si es un cigüeñal de 300 de 71 milímetros de recorrido y que tú le pones este biela corta ya es carrera corta, no para nada. El diámetro de cigüeñal corto va a ser de 50 milímetros, 48 milímetros. Hasta los se puede decir 60-58 milímetros. De 62-63-66. 70-74 ya son carreras largas. Y esos son como para menor número de revoluciones. Mucha, mucho torque aceleración. Pero menor número de revoluciones. ¿Te entiende? Porque ya vi que, que se hacen bolas y pareciera como que les explico al revés. O no sé. El diámetro de las galletas tampoco influye, güey. O ¿No? no crean que por tener una galleta más grande y es más grande y este. Este por estar más grueso y el otro más finito cambia la carrera. No, carrera de 49 es carrera de 49. ¿Por dónde está la ubicación del bulón? Esto. ¿Y cuánto sube y baja el pistón? Esa es la carrera, lo que sube y baja. Y ya, porque se me hacen bolas y eso no tiene que ser así. No significa que que tenga un 110 carrera larga. Porque trae bien la larga. Y lo voy a hacer carrera corta porque lo voy a asumir para abajo. Eso no es carrera corta. Tengan en cuenta eso. Carrera corta cuando el pistón es muchísimo más grande de lo que marca el cigüeñal. En subir y bajar el recorrido. Eso es carrera corta. Esos son los motores que se utilizan para correr. Para potenciar arriba. En su debida este, categoría o cilindrada. Aquí estamos hablando de 200. En los otros estamos hablando de. Que 300, carrera larga, carrera corta. Ya tiene que ver con otros diámet diámetros. Podría ser 78 y 62 de recorrido. Esos son 300. Eh... 58 a ah, no sé es 250. <laughs> no de 58 por 70 y tantos, 76 creo, eso es 300 también. Más o menos vayan por ahí. No tiene nada que ver el, las galletas delgadas y galletas gruesas y biela corta, biela de 125, biela de 250, eso no es carrera corta. Es el tipo de desplazamiento que le vamos a dar a un motor. Big board, pues, si lo quieren decir en gringo, Big Board, Square, Cuadrado, es así, es eso, entonces, este 196 y este 190, si quisiera hacerlo 200 o 199, tengo que meter un pistón de 72, y así queda carrera corta, como el de la pulsar, por eso la pulsar tiene mayor número de revoluciones que estas ejes viejas. No por la cadena, no por las este, tres bujías, no, 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 no. Por su tipo de carrera que tiene. El tipo de desplazamiento que tiene. 72 por 49 igual a 199 cc. Por eso jalan muy bien, por eso traen buenas revoluciones. Cuando les ponemos pistón 78, queda a 240 cc. Que dicen que es 250, pero es 240. Y también. Pues imagínate, 49 pistón 78 se, se puede aprovechar para mayor diámetro de válvula y aumentar la relación de compresión. Es eso. Y ya. Espero sacar las dudas. Pero no tiene nada que ver el diámetro de la biela. Eso es. Este, otra cosa. Y ahí estamos más que nada modificando el. ¿Cómo se llama? La velocidad de pistón. Cuando sea una biela muy larga, va a jalar con mayor velocidad. Cuando es una biela corta, jala al, al ritmo del cigüeñal durante los 720 grados. Es así, no se me hagan bolas. Y carrera corta, pues aquí está un ejemplo: 62 de, de carrera, 49 y medio, 70 de pistón son 190 y estos son 196 cc. Una te sirve para una cosa en específico y la otra para otra. Esto es para mayor número de revoluciones, una relación de compresión muy alta, dando un motor más. más este. más explosivo en la forma de entregar potencia. Y este es como que tiene mucho torque. y por allá arriba se queda. Hasta palanqueando. Por eso no me gustan a mí este tipo de cigüeñales grandes. Esto sería como para un 250 o. 260, 62 de carrera y un pinche pistonzote de 72 o 74, cosas así. Para eso son este tipo de cigüeñales grandes, para aumentar el cilindraje, pero siendo carrera corta, o sea, 62 y 78 de pistón, 76, 74. ¿Sí ¿Se entiende o no me explico? Si no, para hacerles unos dibujitos que no se me confundan.